¿Qué tal, amigos de arriba, mi gente? Nuevamente el Chef Urías acá en La Pizca del Sabor. Un saludo para el Chef Benjamín y sus camarones deliciosos. Bueno, vamos con una excelente receta. ¿De qué se trata? De una exquisita sopa de guantán al estilo vegetariano. Para todas aquellas personas que no suelen comer proteínas, le gusta mantenerse en forma, o para los veganos sería pues un buen platillo. Lo primero que vamos a hacer, mis queridos amigos, es decir los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta. Así que tome papel y lápiz y vamos con los ingredientes. Vamos a necesitar media zanahoria, medio whisky, un cebollín, una taza de retoño de soya. Vamos a necesitar dos champiñones, 6 hojas de guantán, 2 tazas de agua y 2 cubitos de pollo Maggi, porque tú y Maggi cocinan la felicidad. Bueno, manos a la obra con esa deliciosa receta. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner nuestros champiñones por acá, ya los tenemos debidamente cortados. Vamos a comenzar a cortar la zanahoria en julianas. Si nosotros nos fijamos, siempre en las sopas asiáticas siempre vienen pues los vegetales cortados en julianas, nunca vienen pues en pedazos bastante grandes como los que nosotros solemos poner o que conocemos en la cocina como mirepoix, sino que vienen en pedazos más pues finamente cortados o delicados. En este caso pues son julianas. Ok, vamos a ponerlo por acá. Generalmente la mayoría de sopas asiáticas vienen clarificadas, vienen sin nada de grasa. Vamos a agregar también el whisky. Y quería aprovechar también para mandar otro saludo para Diego y para Margarita. Ellos son pues una pareja que no se pierde nunca La Pizca del Sabor. Así que un saludo para ellos, que siempre están pendientes de La Pizca del Sabor. Y un saludo también para usted, que no se pierde La Pizca del Sabor. Y si se la ha perdido, ¿sabe qué va a hacer? Pues simplemente ingresar a www.youtube.com. Va usted pues a suscribirse al canal de pues arriba mi gente, canal 21. Ahí va a ver todos los reportajes y todas las secciones de La Pizca del Sabor. Ok, aquí tenemos más de los vegetales. Los vamos a reservar por acá. Y vamos a comenzar con el cebollín. Ok. Vamos a cortar el cebollín de esta manera. Si tiene jengibre, pues le sugerimos también utilizar jengibre. Tenemos el cebollín por acá también. Y lo que vamos a proceder a hacer es, eso lo vamos a ocupar para la sopa. Vamos a cortar un poco más, que nos va a servir para el relleno del guantán. Así que vamos a cortar otra lámina de zanahoria. Ya. Vamos a cortar otra lámina de zanahoria. Igual siempre pues la vamos a cortar en julianas. De esta manera. Siempre hay que tener mucho cuidado con los dedos. Ya tenemos suficiente para poder hacer nuestros relleno de guantanes. El relleno va a ser completamente diferente. Recuerde que existen varias formas de trabajar con guantán. Están los rollitos, está el guantán propiamente dicho. Y también tenemos el guantán para sopa, que es otro tipo pues, de forma que le vamos a dar a la hora de envolverlo. Vamos a cortar un poco más de whisky. Igual vamos a seguir cortando en julianas o en julianas. Seguimos cortando de esta manera. Y eso nos va a ayudar a hacer el método de salteo. El salteo son pues cortes pequeños, poco aceite y una alta temperatura. Tenemos otro poco de whisky y vamos a cortar un poco más de cebollín. Agregamos el cebollín. Bueno, ya tenemos cortado el cebollín y lo que vamos a proceder a hacer pues simplemente es a preparar nuestro sartén para poder hacer el salteado. ¿Qué le parece si mientras vamos a un corte y regresamos con más de La Pizca del Sabor?